Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es hora de otro especial del canal. Desde hace unos meses se ha estado hablando mucho de Super Mario Bros. Debido a su película y también del videojuego de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, entre otras noticias, pero que tienen todas estas cosas en común. Así es, Nintendo, una compañía que a pesar de ser muy amada en sus inicios, con el paso del tiempo también ha llegado a ser muy cuestionada por sus decisiones. Aunque algo que pocos pueden negar es que la compañía reavivó el interés por los videojuegos cuando este estaba en peligro fuera de Japón. Sin embargo, con el tiempo salieron varias cosas muy cuestionables que hizo la compañía en su época dorada, y de las cuales varios de nosotros ni nos dimos cuenta debido a que éramos unos niños y no teníamos internet, por lo que las noticias referentes a los videojuegos eran muy escasas. Y pensando en todo esto, y viendo que hay muchos videos donde el tema principal es qué pasaría si Nintendo no hubiera existido, fue que decidí crear un tema similar, pero en esta ocasión colocando a Nintendo como la única compañía de videojuegos existente. Algo que tal vez a varios les hubiera encantado, pero yo difiero, pues he visto en varias ocasiones lo que pasa cuando no hay competencia. Como varias personas en México, crecí con Nintendo y consumí varias de sus consolas y productos, pero también tuve la oportunidad de probar varias consolas de la competencia y ver cómo fue el inicio de los videojuegos en el país. Pero aquí no habrá información tan detallada o exacta, tal como dije, es más mi experiencia. Tiempo después supe que Nintendo había tomado decisiones que no fueron muy bien vistas, lo cual demuestra el por qué es bueno que no haya una sola compañía de videojuegos en la actualidad. Y es momento de ver el otro lado de la moneda. ¿Qué pasaría si Nintendo fuera la única compañía de videojuegos en la actualidad? Esta pregunta me parece un buen tema de discusión y nunca se sabe, tal vez varias de las cosas que diré podrían haberse vuelto realidad, aunque estoy seguro que más de alguno habrá debatido con alguien algo similar. Otra cosa que tampoco se puede negar es que también a las otras compañías les debemos una gran parte de la evolución de los videojuegos y varias de las comodidades que tenemos en la actualidad. También debo aclarar que esta es una opinión basada en mi experiencia personal con las consolas, más con las de Nintendo, pues fue mi compañía favorita por muchos años. Para empezar, las constantes demandas de la compañía ya no son una sorpresa, y sus avisos de cese y desista ya es algo que tampoco le sorprende a los jugadores. Al contrario, esto ha provocado que la propia compañía ya sea vista como el villano de los videojuegos por varios jugadores. Y esta pequeña intro da paso al famoso Nintendo Creators Program, el cual comenzó en el 2013 y cerró en el 2019, y el cual provocó que la compañía se ganara el odio de varios streamers y creadores de contenido, los cuales funaron a Nintendo, pues parecía que no comprendía la palabra publicidad gratis. Ahora imaginemos que fuera la única compañía, tal vez este programa seguiría en pie y sus políticas se habrían hecho más agresivas, y tal vez los creadores de contenido tendrían que seguir pidiéndole permiso a Nintendo para hacer casi cualquier tipo de video, y ellos seguirían quedándose con una parte de las ganancias, cosa que gracias a la gran funa que le dieron fue que se decidió cerrar este odioso programa. Vamos a la actualidad. Si has tenido la oportunidad de probar los servicios de todas las consolas, sobre todo sus servicios en línea, sabes que Nintendo es el que más coge en este apartado, siendo siempre el peor calificado de las tres compañías. Imaginemos por un momento qué pasaría si no hubiera competencia. Lo más probable es que el Nintendo Switch Online costaría lo mismo que el PlayStation Plus, y tal vez ni existiría la posibilidad de compartirlo con familiares o amigos, pero probablemente este servicio seguiría teniendo la misma calidad que el que vimos en la Wii. Lo malo es que a pesar de estar pagando, la compañía ha hecho caso omiso a todas las quejas. Solo recuerden qué le pasó a Super Smash Bros. Ultimate. No entró en la sección de juegos de la Evo 2022, pues desde la versión de Wii este es uno de esos juegos que siempre ha tenido lag. Otros no tienen tantos problemas, pero para varios es muy difícil jugar en línea. Y es muy desmotivante ver que un juego como The King of Fighters 98
que salió en el 2014, recibe una actualización que le da una mejor experiencia de juego a sus compradores, mientras que un juego que implementó su apartado en línea en el 2008 ha hecho poco para mejorar la experiencia en línea. Y de ser la única compañía, quién sabe cómo estaría este apartado en la actualidad. Vayamos más atrás. ¿Qué puedo decir de la Nintendo 64? Esta perdió esa generación, pues el cartucho no tenía la misma capacidad de su competencia, y con el nacimiento de la PlayStation, los desarrolladores ya no estaban obligados a solo lanzar juegos con Nintendo, y varios, al ver también el espacio que tendrían para crear sus videojuegos, decidieron irse con PlayStation, la cual arrasó en ventas. Tenía la Nintendo 64 y disfruté mucho de Ocarina of Time, Jet Force Gemini, Star Fox, Pokémon Stadium, Golden Knight 007, Perfect Dark, entre otros videojuegos. Pero cuando iba a algunos lugares en los que estaban exhibiendo la PlayStation, veía que tenían videojuegos que había visto solo en las maquinitas, como The King of Fighters o Street Fighter, además de ver juegos que llamaron mi atención como Silent Hill, Metal Gear, Final Fantasy VII, entre otros, los cuales por desgracia no tenía esperanzas de ver en la consola de Nintendo, debido a sus capacidades, aunque eso no fue todo lo que hizo que PlayStation se vendiera en México. Aquí también intervino el factor que ya varios conocemos. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Y puede que de solo existir Nintendo no se hubiera visto tan rápido otro medio de almacenamiento con mayor capacidad para el desarrollo de videojuegos. Los cartuchos son más rápidos, pero también los costos de producción se elevan y no todos los estudios cuentan con tanto capital, como es el caso de los juegos independientes. También conocemos que la GameCube ya usaba discos, pero de nuevo cometió el error de ir contra la corriente, lo que provocó que sus discos tuvieran menos capacidad de almacenamiento frente a la consola de Sony. Otra cosa que debemos tocar en este tema es la evolución de las consolas. Desde la PlayStation, al menos en América, se vio cómo las consolas ya no eran solo un medio para jugar, también tenían otra funcionalidad. Incluso hubo varias personas que las compraban como reproductores de DVDs. Y ni hablar de Xbox, la cual ya contaba con un disco duro, juego en línea y algunas aplicaciones. Aquí, para ser sincero, no imagino cómo serían las cosas de solo existir Nintendo, pues ya sabemos que tardó en implementar varias aplicaciones. Tal vez no hubiéramos podido ver Netflix, YouTube o tener la posibilidad de navegar por la web en nuestras consolas. Hablemos ahora de otro talón de Aquiles de la compañía en la actualidad, su potencia gráfica, la cual, aunque varios no quieran aceptarlo, pero sí es necesaria, más en nuestros días, si no, varios jugadores no estuvieran pidiendo a gritos ya una nueva revisión de Switch, pues el tiempo pasa y los juegos cada día usan más tecnologías y requieren más peso, tanto para sus actualizaciones como el espacio que necesitan en un medio de almacenamiento. Al principio, ir por juegos que aprovechan las cualidades de sus consolas funcionó muy bien, pero al tener una consola que no aprovecha en la actualidad una de las cualidades más sonadas en su momento y que se ha quedado ya muy atrás en cuestión de potencia, ha hecho que las compañías ya no quieran invertir en hacer juegos nuevos para la consola. ¿O acaso no han visto esa falta de apoyo desde el comienzo del 2023? Entonces, ¿qué podríamos esperar de Nintendo si esta fuera la única compañía? Puede ser que el salto gráfico hubiera tardado más en llegar, pues la Xbox 360 vendría a dar la nueva pauta gráfica que deberían de seguir los videojuegos Next Gen. Y quién sabe, puede que ni siquiera estuviéramos jugando en estos momentos videojuegos fotorrealistas o en 4K. Sé muy bien que los gráficos no lo son todo, pero algo que aproveche la calidad de imagen actual siempre se agradece. Ahora, hablemos un poco de los videojuegos. Esto sin importar el año o consola, deberían estar bien optimizados, libres de bugs o al menos no tener tantos, para que esto haga sentir al jugador que invirtió bien su dinero, cosa que al parecer ya todas las compañías olvidaron, y también esto va para Nintendo, pues fui una de las personas que esperaba ese nuevo Zelda en Wii U, pero cuando por fin pude jugarlo, su mala optimización hizo que mi experiencia de juego no fuera igual de buena que la que tuve con otros juegos de la saga. Y viendo después cómo Zelda Tears of the Kingdom seguía con ese problema en distintas áreas, fue que me surgió la duda
Sí, este sería ya el nuevo estándar de la compañía, entregar juegos con varios bugs y con bajones de frames en áreas donde haya muchos objetos, porque si hablamos de Pokémon Escarlata y Púrpura, pues ya sabemos qué pasó. Debe ser la única compañía y viendo este precedente es posible que tuviéramos un juego más roto que Pokémon Escarlata y Púrpura al día de hoy. O hasta juegos de mundos abiertos donde rezaríamos al entrar a un área boscosa o cosas mucho peores, uno nunca sabe. Hablando un poco de la experiencia que ofrecen las otras consolas, es cuando te preguntas, ¿y Nintendo para cuándo? Porque se ha quedado muy atrás en cuanto a servicios y cosas que ofrecen sus consolas. Jugar en línea para varios es difícil, no todos los avances de los videojuegos se pueden guardar en la nube. El almacenamiento interno tampoco se ha visto muy afectado desde la Wii U. A lo máximo se ha llegado a una memoria interna que es de 64 GB con la Switch OLED, sin juegos AAA para sus suscriptores de su servicio online, y cuando se agregan más consolas al catálogo, este tiene un precio extra. Y de ser la única compañía, es posible que los jugadores no tuvieran la oportunidad de grabar gameplays de más de un minuto para subirlos a su canal, sin recurrir a una capturadora. También el transmitir videojuegos desde la consola puede ser que ni lo hubiéramos visto tampoco, debido a que esto comenzó a ofrecerlo su competencia, lo que se convirtió en una inversión excelente para varios, porque les permite grabar partidas completas y hasta comenzar en el mundo del streaming, todo sin necesidad de tener una PC y una capturadora. Vamos a otro punto delicado, los precios de sus videojuegos. Si fueran los únicos, tal vez no podríamos obtener un juego con más de 20 años a $20 o menos, y ver tantas rebajas como en las otras consolas, lo que nos permitiría jugar esos títulos que no habíamos tenido la oportunidad de jugar en su momento, a un precio más accesible. Y de las ediciones especiales mejor ni hablamos. Y he dejado la mejor parte para el final, los videojuegos. Nintendo es considerada por varios como una compañía que solo sobrevive de Mario y Zelda, aunque también es bien sabido que es experta en matar o congelar a sus propias franquicias. Solo recuerden cuánto tiempo permaneció muerta la saga de Metroid. Fatal Frame se pensó que sería una saga que ya nunca la veríamos. Y ni qué decir cómo el desastroso Star Fox Zero enterró la saga de nuevo. Y F-Zero se convirtió en una leyenda urbana. Ahora imaginemos qué sería del mundo de los videojuegos si las otras compañías no hubieran existido. No tendríamos varias de las grandes joyas de los videojuegos, de las cuales también Nintendo tomaría inspiración para varios videojuegos. Resident Evil puede que nunca haya existido, junto a Silent Hill, Fatal Frame, Doom, Halo, Gears of War, Sonic, Shenmue, God of War, Parasite Eve, Tomb Raider y otros videojuegos que se han ganado su lugar en el salón de la fama de los videojuegos. Hablando de los fangames, varios han sido alabados por las compañías e incluso han estado nominados a algún premio, cosa que varias compañías han amado e incluso han hecho algo oficial para que los jugadores puedan disfrutar este gran trabajo. Pero siempre hay una excepción, como Nintendo, una compañía que parece que odia la creatividad y el amor que le tienen los fans a sus franquicias. Pues basta con ver los grandes juegos a los que les ha mandado su famosa carta de cese y desista. Es muy triste ver cómo en vez de estar abierta al diálogo para que este gran juego y esfuerzo puedan ser algo oficial, que puedan disfrutar todos los jugadores, se ha cortado de tajo con su misma carta de siempre. Y de ser la única compañía, puede que todos los artistas que hayan hecho alguna ilustración o hasta alguna animación hayan recibido la famosa carta. Y estoy de acuerdo, cada quien tiene derecho a defender sus personajes y productos, pero de ser una compañía más abierta, de seguro tendríamos un Zelda creado por Emberlap, sí, los mismos que crearon el videojuego indie de Ken, y del cual en este momento debes estar viendo un fragmento del corto que hicieron de Majora's Mask. Una vez más, pongámonos a imaginar de existir solo Nintendo, estaría siempre lo que quiere y hubiera seguido haciendo lo que hubiera querido con sus consumidores y los desarrolladores. Claro, ha habido cambios malos, pero también otros muy buenos. Y gracias a todos ellos, los jugadores hemos tenido más variedad y juegos más acorde a nuestra edad, ya sea para la adolescencia o la adultez.
En mi caso, creo que ya se dieron cuenta el por qué estoy feliz de que haya surgido la competencia. Pues de lo contrario, tal vez jamás hubiera conocido grandes sagas como las que mencioné antes, y puede que tampoco hubiera conocido varios juegos indies que han estado ahí para alegrarme y retarme por varias horas, como Vampire Survivors, Stray, Cuphead, Hollow Knight, Unpacking, Ender Lilies, Transistor y muchos más. Creo que este tema da mucho para hablar y que hay todavía varios puntos interesantes que se pueden tocar, pero es un buen tema para debatir con alguno o varios amigos. Incluso hasta se puede cambiar la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si PlayStation o Xbox fueran las únicas compañías de videojuegos? Pero creo que por hoy es suficiente. Pero si tienen otro punto de vista, los invito a escribirlo en la caja de comentarios. Pero ya saben, todo con respeto. Los veré en un próximo video. Hasta luego.